Buenos días, amables televidentes. Los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompaña en el estudio el doctor Gilberto Hernán Zapata, quien es el Contralor Municipal de la ciudad de Cali. Buenos días, doctor Gilberto Hernán. Muy buenos días, a felicitarlos por su audiencia muy reconocida ante propios extraños y aquí en la mañana, hoy 24 de abril, para responder las inquietudes que bien tienen ustedes como comunicadores. Muchas gracias. Ya nos anunció el doctor Norberto Tascón que está próximo a llegar, él es panelista frecuente y nos acompañará en un momento en el estudio. Saludamos a nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Buenos días, doctor José Alberto. Buenos días, señor Contralor Gilberto Hernán Zapata. Gracias por aceptar la invitación. Y buenos días a ustedes que están allí en sus casas, pendiente de la información correspondiente a hoy miércoles. Recordemos nuestra página web www.canal2.co. Usted nos puede ver a través de www.canal2.co. Este programa usted lo volverá a ver en repetición a partir de las 12 del mediodía y después de las 10:30 de la noche. El canal 2, el canal de nuestra gente, por el cable operador Global TV y también por En Cali. Ustedes podrán ver este cable, digamos, este programa en los dos cable operadores, en Cali y también por Global TV. Y en Internet. Y en Internet. Repetimos la dirección para que usted nos pueda ver: www.canal2.co. www.canal2.co. Hoy el informativo de nuestra gente es el invitado, el doctor Gilberto Hernán Zapata. Muy bien. Precisamente el doctor Gilberto Hernán Zapata está en nuestro estudio porque la Contraloría Municipal, liderando con otras entidades del sector público, han creado la Comisión Regional de Moralización. Y una de las tareas primeras que abordó o está abordando la Comisión Regional de Moralización es la Audiencia Ciudadana en Salud, que pretende estudiar a fondo la problemática que tiene el servicio, la prestación del servicio de salud a los pacientes, dada la cantidad de quejas y reclamos desde los pacientes y también al interior de las propias entidades, porque la red hospitalaria pública, la red de EPS, privadas, la red del régimen contributivo y del régimen subsidiado, de alguna forma han entrado en una especie de caos que hace casi inalcanzable el derecho, ejercer el derecho fundamental a la salud por parte de los pacientes. Por eso le hemos pedido al doctor Gilberto Hernán que nos acompañe y comience por hablarnos un poco de la Comisión Regional de Moralización y específicamente de la Audiencia Ciudadana en Salud. Bueno, inicialmente queremos ilustrar a los televidentes, mi querido periodista José Alberto, Cristian y Norberto, sobre los alcances del Estatuto Anticorrupción. El señor Presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos Calderón, en junio del 2011, expide la ley 1474, que es el llamado Estatuto Anticorrupción. En uno de sus parágrafos exhorta que en todos los departamentos de Colombia se constituyan las comisiones regionales de moralización. En ese orden de ideas, en el Valle del Cauca constituimos en entonces, en enero del 2012, la Comisión de Moralización del Valle del Cauca, integradas por las Contralorías Territoriales, vale decir, la General de la República, la Departamental del Valle del Cauca y la General de Santiago de Cali. Amén de participar la Cámara de Comercio como secretaria técnica, la Fiscalía General de Nación, igualmente el CTI, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General Provincial e igualmente el Consejo Superior de la Judicatura. E hemos invitado a la Personería y a la Auditoría General. En ese orden de ideas hemos sesionado en el 2012 en sendas oportunidades cada mes uno. Igualmente en el 2013, mis queridos televidentes y colegas de comunicación, tuvimos la ocasión de diseñar 4 audiencias ciudadanas o públicas a raíz de la tarea deontológica que nos corresponde. Hemos programado la realización de 4 audiencias ciudadanas públicas, en primera instancia el tema de la salud, en segundo el tema de lo que es el medio ambiente, tercero, no menos importante, el tema de las regalías y cuarto el tema de seguridad y convivencia en el Valle del Cauca. En ese orden de ideas, con la presidencia de la Contraloría General de Santiago de Cali y un trabajo mancomunado de las entidades previamente citadas, tuvimos la oportunidad de llevar a cabo la primera audiencia ciudadana con la presencia del señor Superintendente de Salud, el doctor Gustavo Morales, e igualmente
con el delegado del presidente Juan Manuel Santos, en este caso el secretario de Transparencia, el doctor Rafael Merchán, y la concurrencia que ustedes tuvieron la oportunidad periodística de cubrir. Tuvimos la oportunidad de realizar la audiencia en donde participaron única y exclusivamente, de manera inicial, el presidente de la comisión, que dio apertura a la misma, de manera seguida los dos funcionarios de la alta dirección de la presidencia en Bogotá, y se le dio la oportunidad para que la comisión expusiera los alcances, el insumo que recogimos durante 4 meses de todos los entes que participamos en la comisión. Y finalmente los veedores ciudadanos dejaron las inquietudes para que cada una de estas entidades con su competencia procediera a realizar los trabajos e igualmente se diera la respuesta a los requerimientos e inquietudes que de una u otra manera fijaron en la misma audiencia o dejaron de tarea para cada una de nuestras entidades. Pero entonces los ciudadanos, y saludamos aquí al doctor Norberto Tascón, que ya ha hecho su llegada al estudio, y antes de darle... Y además viene estrenando corbata, ya nos ha dicho que se la trajeron de Londres, nos acaba de decir, por fuera de micrófonos. Pero antes de darle la palabra al doctor Norberto Tascón, le quiero preguntar, señor Contralor, esa audiencia en salud, además de reflejar a través de los veedores las inquietudes de los pacientes y de los usuarios de salud, ¿qué sigue? ¿Qué caminos da? Es decir, además de mostrar, visibilizar la problemática, ¿hay un trámite adicional que desde la Contraloría se hace? Por supuesto. Se hizo una especie de radiografía sobre la realidad. Obviamente que en 3 horas que se llevó a cabo la audiencia no vamos a decir esta es la total realidad, tenemos que ser. Pero por lo menos sirvió para analizar los niveles de aseguramiento y cobertura en salud en el Valle del Cauca. Igualmente, ¿cuál es el rol y cómo lo está haciendo la red prestadora de servicios de salud de nuestro departamento? Y no menos importante, las acciones judiciales que adelantan los organismos de control, vale decir, la Defensoría del Pueblo, en cabeza en la parte regional del doctor Carlos Hernán Rodríguez, igualmente la Procuraduría Regional y Provincial, en cabeza de la doctora Adriana Marco y en cabeza de la doctora Loriberna Mendoza. En ese orden de ideas, en lo que compete a estos tipos de organismos de control, pero no menos importante, las contralorías territoriales, mis distinguidos doctores, tuvimos la oportunidad en el mes de agosto suscribir un convenio interadministrativo con la Supersalud. Ellos vinieron aquí en una audiencia que se llevó a cabo en las instalaciones del Hospital Psiquiátrico de nuestra ciudad de Santiago de Cali. Suscribimos con las Contralorías Departamental del Valle, en cabeza del doctor Adolfo Sinisterra. En la Contraloría de Palmira, la doctora Yolima Herrera. Contraloría de Yumbo, en cabeza del doctor Gustavo Ampudia. Y la de Buenaventura, Rosa Góngora, y el Contralor General de Cali. Suscribimos ese convenio con la Supersalud, pero ya a partir, le doy dando respuesta a mi querido comunicador, a partir de ese convenio y de la realización de la audiencia, ya nosotros empezamos a hacer lo que se llama audiencias concurrentes, ya sea a través del PGA, que es el Plan General de Auditoría, a través de la programación previamente señalada al interior nuestro, o en su defecto a través de lo que se llama auditorías express. Expreso, un nombre lo indica, es algo puntual. Pero lo que queremos rescatar es que ya las entidades, de una manera unida, ya cogimos los requerimientos. Esto es competencia de la personería, esto es competencia de la defensoría, este es de la contraloría, a ver si hay presunto detrimento patrimonial o esto hay una acción disciplinaria. Entonces ya hicimos eso. Doctor Gilberto, hay algo que me llama la atención y fue lo que denunció la doctora Mariluz Zuluaga, que es prácticamente la defensora del paciente aquí en Cali, y lo que hizo el doctor Juan Carlos Quintero, que maneja el tema de los derechos humanos en la personería municipal de Santiago de Cali. El tema de algunos pacientes que estaban esperando más de un año para ser atendidos, hacer una intervención quirúrgica y requerían precisamente un control importante en ese sentido. ¿Se les podría ayudar? ¿De qué manera, a través de esa audiencia, se les puede ayudar específicamente a esos pacientes que han denunciado y que se han investigado, que ya son casos puntuales y que no se les ha atendido? No, y es importante lo que usted comenta, mi querido comunicador Cristian. La doctora Mariluz, ella es de una u otra manera la que representa los intereses de la colectividad en el tema de salud. El doctor Quintero, que es el personero de derechos humanos de la personería del doctor Andrés Santamaría, ellos señalaron una denuncia, amén de la intervención de la doctora Ibel Lorena como procuradora y del mismo Carlos Hernán, nuestro colega en la Defensoría del Pueblo. Casos específicos, casos que se presentan en las cárceles, lo decía el doctor Carlos Hernán, la situación lamentable de los internos en el área de la salud. Igualmente el paseo de la muerte, entre comillas, que explicaba la procuradora.
y desde luego la estadística que generamos nosotros como organismo de control sobre la cobertura en salud, sobre los alcances, sobre el presunto detrimento patrimonial. Entonces todo eso sirvió para decirle al señor Supersalud: señor, esto pasa en el Valle del Cauca. No menos importante, el presidente de secretario de Transparencia a nivel nacional, que es el delegado del presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, y en este caso el doctor Rafael Merchan, que reemplazó al doctor Carlos Fernando Galán. Ellos recogieron todas inquietudes y van a seguir, reitero, van a hacer acción de seguimiento sobre si efectivamente estos organismos, que hoy con mucho orgullo caleño lo hicimos en el Valle del Cauca, si efectivamente se cumplen esos convenios interinstitucionales. Pero lo que sí es muy cierto, y para nadie es un secreto, es que hay muchas debilidades, muchas falencias. Quiero resaltar lo siguiente: el único que fue de las entidades de sujetos de control fue el secretario de salud, el doctor Diego Calero, tomó atenta nota. Por justificación, el secretario de salud del departamento no pudo asistir, pero brillaron por su ausencia la alta dirección. Entonces, lo importante es que también hubiesen asistido personas que de otra manera nosotros realizamos visitas como sujetos de control. Muy bien. Doctor Norberto, estamos comenzando a hablar con el Contralor de Cali sobre la situación de la salud desde el punto de vista del paciente. Esta reforma de salud que se está proponiendo, la situación de atención que tiene la salud en Colombia y en Cali en particular. Y yo le quiero pedir a usted que trate de referirse a tres temas que a veces pasan de lado y no les ponemos mucha atención, porque claro, es tan voluminosa la cantidad de quejas que hay de la gente cuando va a las EPS, a las IPS y no es atendida y tiene que entutelar, que se nos van quedando de lado tres grandes huecos por donde la salud termina todavía de deteriorarse aún más, la atención de salud. Uno, el sistema del SOAT. ¿Por qué? Porque todos los colombianos que tenemos una moto o tenemos un carro público particular, estamos obligados a pagar el SOAT a las aseguradoras. Pero además, los que tenemos carros particulares y los tenemos con entidades financieras, sacamos un seguro que obliga a pagar la llamada responsabilidad civil extracontractual. Y por vía del sistema de salud general está la atención a cualquier persona que esté accidentada o tenga un problema de estos. Llega el accidentado a una clínica y lo que hacen es vaciar la cobertura del SOAT. La pregunta es: ¿y qué pasa con los otros valores que están asegurados en pólizas particulares y qué pasa con el servicio del POS en general? Ese es un primer punto y después le hablamos de los otros dos temas que queremos abordar. Bueno, con los muy buenos días para el doctor José Alberto, para Cristian, para el señor Contralor Gilberto Hernán Zapata. Yo creo que usted toca un tema que diría es una de las aristas que tiene el gran problema de la salud. En razón a que los colombianos tenemos una cultura, desafortunadamente, de hacer las cosas fáciles y del facilismo en general. Amén de que el Estado crea esos mecanismos como formas de protección para decir quien se transporta en una moto o en un carro debe adquirir un seguro obligatorio que le permita en un momento de accidente cubrir en primera instancia pues la mayoría de los procesos curativos de quienes ocupan un vehículo o quienes son atropellados por un vehículo. Lo que no es menos cierto es que esa cultura de lo fácil ha hecho que muchas veces el motociclista, que regularmente es una persona de bajos recursos, que tiene una moto precisamente porque no puede adquirir un carro y tiene la necesidad de movilización o quiere hacer movilización, muchas veces adquieren los seguros obligatorios ilegales, es decir, para utilizar un grasejo feo, chimbos. Y esto tiene como consecuencia pues que el día que se produce un accidente, lamentablemente esas personas que son víctimas de los accidentes, incluidos los propios conductores, terminen llegando a los hospitales y a las clínicas a cargárseles todos los gastos que esto amerita,
contra el POSIGA, o sea, el fondo que amortigua la salud en el país, como consecuencia, lógicamente, de una irresponsabilidad por cuenta de quien adquiere un seguro simple y llanamente para adquirir una deducción o por lo menos para tener y cumplirle a la autoridad de tránsito mostrando el documento, pero sin prever que hacia adelante, en el evento de tener un evento catastrófico como el que estamos mencionando, perfectamente se siente en ese momento desprotegido, porque bien o mal, ese seguro obligatorio tiene unas coberturas que de alguna manera sirven para por lo menos tener al paciente en condiciones de llegar luego a usar, porque es que esto es una escala, ¿no? Primero se agota el seguro obligatorio y luego comienza la protección de la EPS o del el régimen subsidiado a recoger los servicios que tenga que prestarle a ese paciente. Luego vea usted que aquí hay que llamarle la atención también al ciudadano del común y el corriente. Pero eso cuando el ciudadano ha incurrido en esa falta, pero cuando el ciudadano tiene su SOAT normal, también la llamada, lo que quisiera yo pedirles a ustedes dos que nos ayuden y a los televidentes a mirar, es que aunque usted llegue con su SOAT legal, normal, al día, claro, te atienden, pero las mismas IPS, una vez que se comen el valor que cobre la póliza, te tiran a la calle, porque las EPS no te siguen atendiendo. Correcto, iba para allá precisamente porque, amén de esa irresponsabilidad de la persona, cuando el paciente llega protegido por ese SOAT, y hay algo peor, mis queridos colegas, y es que el paciente muchas veces se le aplican unas tarifas por encima o tarifas full en los hospitales. Luego, el seguro obligatorio se absorbe casi que de manera automática, y ahí viene la consecuencia que usted está planteando, José Alberto, que ese paciente, si no tiene una EPS o no pertenecen al régimen subsidiado, pues desafortunadamente le pasa lo que usted está mencionando y comienza a quedar en la puerta del hospital expósito o en manos de los familiares, que tienen que hacer ingentes esfuerzos para que una Secretaría de Salud, que en este caso tendría que autorizar todos los procedimientos a que dé lugar, o irse a presentar una tutela ante el fondo, ante el FOSIGA, para que le permitan la atención. Yo creo que en la salud definitivamente hoy esa pitadora se tapó la válvula de respiro y hoy lamentablemente esa olla está estallándose, porque es que aquí se involucraron todos los factores. Doctor José Alberto, he venido hablando con los médicos y yo les decía, parte de la responsabilidad del problema de la salud también son los médicos, que se han vuelto indolentes, que se han vuelto, yo diría, unos cómplices de las EPS para una mala prestación del servicio al paciente. Peor aún, cuando la misma obligación de la Superintendencia de Salud, doctor Gilberto Hernán, ni siquiera ha nombrado los defensores del paciente en las EPS, doctor José Alberto, es decir, que ni los pacientes que somos nosotros nos damos por enterados que tenemos unas obligaciones, y menos aún el Estado termina garantizando los mecanismos de protección y los mecanismos que permitan en un momento dado hacer acopio de esas obligaciones para defendernos ante esas EPS. Y viene entonces la consecuencia mayor: entutelamos de tal manera el sistema de salud que hoy ni funciona la salud, ni funciona la justicia, ni funciona realmente el bienestar de los colombianos, que finalmente es lo que constitucionalmente está reglado y debe ser una obligación. Yo no quiero ser el doctor Tascón, abogado del diablo en este sentido, pero he visto una cantidad de profesionales del área de la salud que les ha tocado someterse a la normativa de las EPS. Y si ellos tienen que atender por fuera, los botan, los sacan. Entonces, hay que mirar ese aspecto también, los obligan. A ellos como profesionales de la salud los obligan, es decir, si no está reglamentado, si no cumple estos requisitos, no se les puede atender. Y ellos querrán atender a esos pacientes, porque ellos hicieron un juramento y querrán atenderlo, pero no les permite la normativa. Pero han entrado en un campo de la explotación. Mire, yo particularmente hablaba hace 2 días nada más con una médica especializada, para una cirugía. Y me decía,
A nosotros nos pagan 120 mil pesos por una cirugía. 120 mil. Y le decía, si yo voy particularmente donde usted a que me haga este procedimiento, me dice, yo no le bajo de menos de 1,5 millones de pesos. Entonces yo decía, esta escabrosa situación, ¿qué? Por eso le digo, ellos son cómplices, y se lo he dicho a muchos de los médicos amigos, ustedes han terminado convirtiéndose sencillamente en ese punto de lanza en el que las EPS abusaron de todo el mundo. Porque es que abusan del médico, abusan del paciente, abusan de todo. Y en consecuencia final, doctor José Alberto, es la inseguridad en materia de salud. Correcto. Es tan importante y tan espinoso el tema de la salud que corremos el riesgo de tocar tantos aspectos que al final el televidente se quede sin concretar una, por lo menos una de las facetas. Yo les quiero pedir e insistir a nuestros panelistas invitados que tratemos de particularizar unos dos o tres casos para ver si en este rato alcanzamos a darle luces a nuestros televidentes. Doctor Gilberto Hernán, en el caso que tocábamos con el doctor Tascón sobre el SOAT, nuestra preocupación es que hay evidencia que a la gente, cuando ya el SOAT se acabó, se agotó, pues lo que cubre, las IPS, las clínicas, lo sacan. Ya dicen, no hay más. Y entonces, si no tienen EPS, o si la tienen y la EPS se niega, porque es lo que pasa con frecuencia, el pobre accidentado, sea el conductor o sea una persona que sufrió un accidente porque iba de pasajero, porque fue atropellado, comienza a vivir un viacrucis que termina en aquello que se llama el paseo de la muerte. Ay, mi querido doctor José Alberto, usted lo ha predicado. El doctor Norberto ha señalado un punto bajo dos perspectivas. En primera instancia, cuando el doctor Norberto habla de la posibilidad de una adulteración de documentos, pues ahí estaríamos en curso de un hecho punible que ha hecho carrera, según su apreciación, de no llenar los requisitos del SOAT. Entonces, eso en gracias de discusión los que no cumplen. Y obviamente eso está al margen de la ley y está muy sujeto frente a un derecho penal. Pero siguiendo el discurso del doctor Cristian en torno a los que efectivamente cumplen los presupuestos legales para el SOAT. Por ejemplo, la procuradora denunció en la misma audiencia ciudadana, el señor personero de derechos humanos, en cabeza del doctor Quintero, en cabeza del doctor Santa María, manifestaron que el llamado paseo de la muerte, la cantidad de circunstancias fácticas que se vive no solamente a nivel de Cali, sino en el Valle y en Colombia, sobre estos pacientes potenciales que, en otra manera, por falta de algún requisito mínimo, por falta de algún requisito administrativo. Yo tuve la oportunidad de estudiar 5 años de medicina en la Universidad Central de Cali, soy médico en formación, y nosotros vimos al interior de las aulas universitarias que muchas veces predomina el derecho a lo económico que el derecho a la vida propiamente dicho. Y deja en cabeza de un portero, con todo respeto, que tiene una ignorancia crasa en materia de salud, la posibilidad del ingreso de un paciente en una urgencia. Y se ha convertido aquí en nuestro medio que todos los accidentes de tránsito vayan de una otra manera por un grupo de ambulancias, ser recogidos y atendidos para llevarlos a unas clínicas específicas, atacando al margen a otras clínicas que también tienen el mismo derecho. Entonces yo pienso, como usted lo está centrando, la discusión es muy amplia, y centrando la discusión en el punto de vista de los derechos humanos. Obviamente estoy hablando como parte integrante de la Comisión de Moralización. Primero, ocultar hasta lo último qué pasa con ese tema que de una u otra manera llega el paciente común y corriente y le, por cualquier requisito, sine qua non, si podemos llamar así, en gracias de discusión, lo rechazan. Entonces, lo que decía el doctor Norberto, entra aquí, pasa para el otro lado, y ahí donde se presenta, se murió. ¿Por qué? Porque somos demasiado legalistas y de una u otra manera no se presta esos derechos constitucionales como es el derecho a la vida. Entonces, todo este advenimiento de legislación, todo este advenimiento de improvisación, el gran perjudicado es la gente, el pueblo, el paciente. ¿Qué ha hecho la superintendencia de la Audiencia Ciudadana? Y lo comento a título de información. Ha exhortado a todos los ciudadanos para que, de otra manera, esas inquietudes se recojan. Eso ya lo sabemos como parte integrante de esta solución de los problemas. Pero el doctor Norberto ha hecho algo importante. La Supersalud no tiene sedes en las seccionales Cali, Barranquilla, Bucaramanga. La Supersalud tiene que brindarse de parte del Estado Central todo el apoyo para que el señor superintendente tenga representantes físicos, no sencillamente delegados, porque un amigo nuestro
Mi querido doctor Norberto, el doctor Luis Felipe Campo Vidal es el representante de Supersalud acá en el Valle del Cauca, pero es un contratista, salvo mejor concepto. Entonces va a recoger todas estas inquietudes. No tiene asiento la Supersalud en el Valle del Cauca, en el mejor de los sentidos, es decir, una sede física donde vayamos todos los organismos de control, el paciente en sí, los mismos médicos, de tal manera que es un tema que de una u otra forma tiene que ser solucionado de la mano del nivel central. Muy bien, ahorita le hace una pregunta referente al tema de aseguramiento y cobertura, y un caso que pasó específicamente con un holandés en Cartagena. Vamos a escuchar a un televidente que quiere opinar sobre este tema. Buenos días al televidente, su nombre y de qué parte nos llama de la ciudad. Buenos días, habla con Carlos, del barrio Primavera. Coméntenos. Era para más que todo por una queja de la salud, ¿cierto? Sí. ¿Aló? Me gusta que yo soy usuario de Caprecon. Sí. Me gusta que, pues, hay varios portadores de VIH. ¿Aló? Sí, estamos escuchando. Y hace 45 días no nos dan control, hace 25 días no nos dan medicina. Estuve ayer, esta semana en Caprecon, nos mandan para un lado, nos mandan para el otro, no nos atienden. Ahora digo yo, si el gobierno mandó plata ya, que en estos días apareció el gerente en noticias nacional y regional diciendo que ya le ha mandado la plata, y donde uno va no nos atienden, Caprecon nos atienden de mala gana. Si va uno con un funcionario de Secretaría de Salud, nos frenan el medicamento, se enojan, nos insultan. Entonces digo yo, uno no va a mendigar salud, uno está exigiendo un derecho constitucional, y estos señores de Caprecon creen que uno les está pidiendo, mendigando salud. Otra cosa, pues están jugando, atentando contra nuestra salud, contra nuestra vida, porque es un tratamiento de medicamentos de por vida, antirretrovirales, y nosotros tenemos derecho a la vida. Sea lo que sea, es una enfermedad que hay que cuidarse muy bien. Muy bien. Entonces, para ver si nos colaboran. Muchas gracias al señor Carlos, televidente de este programa, y lo que él está planteando es un caso genérico. Les formulan medicinas por tratamientos costosos que se llaman o enfermedades graves y de alto costo, y las EPS olímpicamente evaden su responsabilidad. Hay personas con cáncer a las que hay que entregarles medicina, o con diabetes, con sida, con epilepsia, etcétera, que simplemente les contestan no hay medicina. Porque son costosas. No ha llegado. Porque son costosas. Espere, vuelva dentro de 15 días, vuelva dentro de un mes, y sucede que la enfermedad sigue su curso. Ante esos hechos, lo que siente la gente como don Carlos es una terrible impotencia, señor Contralor. Sí, algo importante, si ustedes observan el informe de la Comisión de Moralización y la intervención de los diferentes actores, la gran mayoría de estos casos, como del señor Carlos de la Barrio La Primavera, terminan en acciones de tutela, mi querido doctor Norberto, invocando el artículo 23 de la Constitución Política. Como eso es una figura, un instrumento que dio la Constitución al ciudadano, pues la mayoría terminan en tutelas o en quejas en la personería o en la Procuraduría o en la Defensoría del Pueblo. Hay un caso especial, y yo creo que ustedes lo habrán visto, ayer precisamente lo presentaron a través de los noticieros nacionales. Un holandés en Cartagena fue herido, fue atracado y lo llevaron a la clínica. El seguro no tenía cobertura, lo que él contaba, no tenía cobertura, y lo tienen allí y no lo habían atendido, doctor Gilberto Hernández. ¿Qué pasa allí? Porque el tema que pasa en Cartagena, pasa en Cali, pasa en Bogotá, pasa en Medellín, pasa en Bucaramanga, todos estos casos, el tema de cobertura, ¿qué pasa en ese sentido? Sí, nosotros en la audiencia, y lo tienen todos los departamentos, es la cobertura que lleva. Pero yo insisto, pienso que falta una capacitación desde el mismo portero de la unidad médica hasta el alto más dirigente, porque la verdad es que deja mucho que desear. Un ciudadano con sus documentos y todo, lo dilatan y ahí vienen las consecuencias. Doctor José Alberto, Contralor, Cristian, a mí me parece que el sistema de salud definitivamente colapsó. Por eso colocaba el tema de la pitadora. La pitadora, cuando le entra candela, y eso no tiene por dónde desfogar, el vapor se estalla. Y yo creo que aquí definitivamente el tema de la salud colapsó y se estalló. Todas estas cosas son las causas de esa consecuencia, la mala atención. Pero fíjese usted que es que va pasando uno automáticamente como en el castillo de naipes o en las fichas de dominó, en el que se cae la primera y se van derrumbando las otras.
como consecuencia de algo. Y aquí, esa mala formación, o mejor, la financiación de la salud en manos de las EPS, fíjese usted que ha terminado dando al traste con todo el sistema. ¿Por qué? Porque el hospital, que es una IPS, y si es oficial, peor, trata de prestar un servicio a quien llega, pero tiene que estar sustentada bajo parámetros económicos. Y resulta que hoy lo que estamos viendo es que la mayoría de las EPS del sector público y del sector privado, porque es que aquí no hay escapatoria, casi que todas o están intervenidas o sabemos están en proceso de quiebra. Eso es una campanada de alerta que el ministerio no podía esconder como consecuencia de todo lo que ustedes han nombrado aquí: el paseo de la muerte, la mala atención, la pérdida de capacidad de respuesta de los hospitales, etcétera, porque muchas veces el paciente que llega allí y necesita procedimientos como el que decía el señor no son atendidos, desafortunadamente, es porque los recursos de los hospitales no dan ya para más, porque no tienen proveedores que les produzcan los insumos, porque están endeudados hasta más no poder. Entonces, fíjese usted que aquí definitivamente se necesita con vehemencia y con urgencia que la ley que ha comenzado a entrar al Congreso, que la abrieron en dos, una estatutaria y la otra ordinaria, para tratar de que el tiempo no corra en el tema de la reestructuración del sistema, por lo menos trate de paliar el problema que tenemos, porque los hospitales también entraron como consecuencia en crisis, porque ellos no son los recaudadores del recurso, son las EPS, pero a ellos les está tocando asumir, fíjese usted, contrariamente, toda la carga burocrática que anteriormente le decían es que el Estado es un despilfarrador. La carga burocrática que las EPS tienen, y carga burocrática cuando tienen unos gerentes que se ganan mucho más de lo que se gana cualquier gerente normal y corriente de un hospital, por decirle. Mientras un gerente de un hospital se gana 7, 8 millones, 10 millones, de tercer nivel, y pueden preguntárselo al doctor Rubiano, nosotros estamos viendo cómo el director de una EPS, respetable y privada, se gana 30, 40 millones de pesos. ¿Y eso sale de quién? Pues de los aportes que hacemos común y corriente todos los beneficiarios de una EPS. Y entonces la Contraloría a pedirle que haga control, porque es que al fin y al cabo ese señor gerente de esa EPS privada se está pagando a final de cuentas es con platas de todos nosotros, los que cotizamos. Entonces el dinero público no solamente es público porque llegue a las arcas del Estado, es público por el origen de él, que es el del ciudadano que aporta sus recursos para que le entreguen un bien en contraprestación, que en este caso se llama salud. Si el Congreso de la República, ya lo hizo el doctor Norberto, se ventila justamente la posibilidad de la reforma de la salud, y hemos observado cuál es la cobertura del POS, que se llamaría de otra manera, y es justamente el legado de la ley 100. Desafortunadamente hubo un revolcón en entonces, pero ya sobre la realidad del 2013, la verdad es que es una necesidad imperiosa que en el Congreso se regule sobre el área de la salud, no solamente para los organismos de control estar atentos, sino para el beneficio y la cobertura de los mismos pacientes. Yo les quiero, perdóname. Hay una nota que me encantaría que el doctor Gilberto viera la nota que hemos preparado, un voz por precisamente de la gente del común y corriente opinando sobre el servicio de las EPS. No ha mejorado, porque a uno le dan una cita para un mes, para dos meses. Me dieron una cita para dos meses y medio. ¿Qué mejoramiento puede ser si uno está necesitando? Uno va a un médico porque necesita, que el médico lo vea, y si le dan una cita a dos meses y medio, se muere uno. No ha mejorado, pésimo. Yo soy abogada y puedo dar fe que la mayoría de los caleños y colombianos están muy maltratados en el sector salud. ¿Por qué crees eso? No lo creo, lo sé, porque no está diseñado de una forma que solamente las EPS tengan el ingreso del dinero, y eso nunca llega al pueblo, que es el que necesita finalmente la prestación del servicio. No, le falta muchas cosas. Sí. Le falta tener más sentido de humanidad por las personas, que no sea tanto el factor económico, sino que tengamos ese sentido de humanidad para hacer un mundo mejor. ¿Usted cree que las personas que están padeciendo de una enfermedad son bien atendidas por las clínicas?
Lo que pasa es que sí, no sé qué decirte porque no he tenido pues como el caso y el conocimiento o la causa, pero en Antioquia lo que se ve es que son muchos trámites para que una persona pueda adquirir un beneficio. Estamos hablando pues de una persona que tiene una EPS normal, ¿cierto? No, señor, para nada. Yo trabajé en el Seguro Social y realmente me da pesar que hubieran acabado con el Seguro Social, porque era mejor que las EPS de ahora y las IPS. Realmente uno va y la atención es demasiado deficiente. Realmente lo que hicieron no está bien. Ahora, yo pregunto, doctor Gilberto, la pregunta que hacemos nosotros allí, ¿ha mejorado la atención Oiga, al paciente? Cristian, ¿me permite ayudarle con la voz populi? Dígame. Para que no haya necesidad de salir a la calle. Yo soy víctima de eso. Estuve en la EPS, fui con el médico general después de ese tránsito que hay que hacer. Me mandan con un fisiatra, es que se me olvida hasta el nombre para haberlo dicho aquí. Por eso digo que los médicos a veces son cómplices. Además, se vuelven unos menesterosos de la salud, se lo digo en ese criterio. Voy a donde el fisiatra, supuestamente en una consulta de especialista de 45 días. Caramba. A los 45 días me mira, me sube en una camilla, me hace dos ejercicios y toda la cosa. Y entonces le digo, doctor, ¿y no va a buscar ayudas diagnósticas para aceptar? Sí, me manda dos imágenes y me dice, venga dentro de dos meses, pida la cita dentro de dos meses. Y le digo, ¿y estas radiografías? No, dentro de dos meses que venga las vemos. ¿Usted cree que un miserable de esos merece estar en la salud? Y se lo he dicho a la auditoría de Comeva, porque es que son de Comeva. Eso es un miserable, por eso la salud está como está. Porque los médicos contribuyen a que se pauperice de tal manera la atención al paciente. Y sigamos por la misma línea, doctor Gilberto Hernán. Aunque son actores privados, de todas maneras el origen viene en todo este caos de la salud pública. Se está comenzando a hacer carrera, no en todos los casos, hay que advertirlo, pero se está comenzando a hacer carrera que algunos grupos de médicos están organizando, llamémoslo, para EPS, para ponerle pues un nombre medio incómodo, pero que explica. Como a usted no lo puedo atender en la EPS porque aquí no le dan estos servicios, o se demoran 3 meses en la consulta o en los exámenes. Mire, en tal parte ahí está EPS, perdón, este centro médico, allí vaya, ahí le dan tarifas especiales o incluso afíliese. Ya hay una especie de EPS, entre comillas, no oficiales, que están afiliando gentes, personas, cobrando tarifas un poco menores, pero que en el fondo lo que comienzan es a no resolver la crisis, sino aprovecharse de la crisis del modelo para montar otros negocios que siguen siendo negocios simplemente económicos. Le agrego, EPS de garaje, se están haciendo bastante, se reúnen 4 o 5 profesionales del área de la salud y realizan una oficina de EPS de garaje, doctor Gilberto. Mire, yo quiero ayudar a lo que dice el doctor Norberto. Obviamente creo que en todas las familias colombianas pasa, o vemos en una anécdota sobre esa circunstancia del hermano, del pariente, que en una urgencia desafortunadamente lo remiten acá, que el papel, que el documento, que la cita es dentro de 2 o 3 meses, eso es un hecho real. Pero yo llamo la atención a algo que aprendí en las aulas universitarias y que tuve la oportunidad, como con una formación integral, que lo digo con mucha humildad, lo predico, de dictar unas clases en la materia del doctor Óscar Bolaños, docente de ética médica, y es la deshumanización de la medicina. Desafortunadamente ya, y yo le he exhortado como docente universitario en las cátedras de Derecho y de Medicina, que vuelvan a sentir la humanidad. Hombre, por favor, se ha quitado la condición del médico humano, del médico altruista, y lo que está predicando el doctor Norberto y ustedes es muy cierto. Entonces ya el médico está en otro rol. Mira lo que usted está diciendo, mi querido doctor José Alberto, constituir otras entidades que van a prestar servicios de salud, pero a la par de las que tradicionalmente existen o que las surgieron a raíz de la ley 100. Entonces yo sí exhorto, no solamente como contralor, sino como ciudadano y potencialmente como paciente, que vuelvan a sentir los médicos el ser humano, pero se ha deshumanizado la medicina. Yo he tenido la oportunidad de leer algunos textos sobre los pacientes terminales, el tema que hablamos la otra vez, y se deshumanizó por completo. Entonces, desde las aulas universitarias, analice usted cuántas facultades o programas de medicina existen en Cali, no más por Cali, hay 8 o 10 facultades de medicina, y la competencia es impresionante. No quiero nombrar ninguna porque pronto se me escapa alguna, pero hay de 8 o 10, todas prestigiosas, algunas casadas ya con hospitales y con clínicas para que hagan los jóvenes el año final de medicina. Pero yo pienso que la discusión es
analizar aspectos legales de los alcances de la ley 100, lo que se está manejando en el Congreso de la República, los alcances éticos, esa ética que tiene que tener el universitario, que si hoy es universitario, mañana es un galeno de alto reconocimiento social, pero que si no tiene sentido de pertenencia hacia la humanización, pues va a dejar un mucho vacío. Igualmente el aspecto social. Hombre, hay la medicina como el derecho son funciones, son carreras, son disciplinas con función social, y se ha perdido ese norte. Yo llamo a esa invitación. En el tema de la reforma de la salud, ¿se habló en algún momento de desaparecer las EPS, mi estimado señor Contralor Gilberto Hernán Zapata? De desaparecer porque hay un vicio sobre esa expresión, hay un vicio sobre esa institución. Si uno habla de EPS, habla de corrupción, habla de robo, habla, en fin, de una serie de elementos que el colombiano ya prácticamente no quiere pertenecer a ninguna EPS. Yo propongo, o mejor, le cambio la pregunta. Usted como contralor, ¿qué propuesta usted haría para el tema de cambiar ese tema de las EPS en nuestro país para quitar esa corrupción en el tema de la salud? Yo he sido siempre muy respetuoso de la ley y coherente con el aspecto deontológico de la Contraloría. La Contraloría General de Santiago de Cali, como todas las contralorías fundamentadas en el artículo 267 y siguientes de la Constitución Política, tenemos que ejercer un control posterior y selectivo, mirar si se generó un presunto detrimento patrimonial. Sobre esa base nosotros auditamos, nosotros ejercemos el control fiscal. Ya sobre el particular tenemos que estar expectantes que se tramita en el Congreso de la República. Otras entidades, vale decir, personería, defensoría, las mismas procuradurías, Ministerio Público en general, ya ellos sí van a estar atentos en qué se violó, en qué no se protegió esos derechos innatos, derechos primarios del ser humano, como es el derecho a la vida. Pero todos de una u otra manera, conociendo nuestras respectivas competencias, estamos al interior de la Comisión de Moralización del Valle del Cauca, atentos, y de la mano de Supersalud de Bogotá, lastimosamente no tienen asiento en Cali, pero sí tienen sus delegados, de mirar la realidad, porque no podemos esperar que va a reformarse la ley, qué va a pasar, no, tenemos que hablar sobre el aquí y el ahora. Hay otro aspecto del servicio de salud que a veces no se le pone mucha atención porque se asume que el que llega a esta situación de todas maneras es un afiliado, es un trabajador formal que tiene contrato de trabajo y demás, y es el tema de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales y las no profesionales, mejor dicho, la colisión de competencias entre las EPS y las ARPs, que ahora se van a llamar ARLs, porque le ocurre a muchas personas que tienen un accidente de trabajo o tienen una enfermedad imputada a su oficio. Se supone que la ley dice que esos costos los debe asumir la ARP, y por eso es que se paga a la administradora de riesgos profesionales un porcentaje X sobre la nómina. Pero cuando llega la hora de la verdad, comienzan a pasarse la pelota y generalmente las ARPs terminan entregándole o endosándole el problema a las EPS y las EPS para no pagar y para no atender al paciente, que es un trabajador, insisto, formal, que ha tenido contrato de trabajo porque ha tenido el pago de esta cotización, termina muchas veces hasta sin que le reconozcan sus incapacidades médicas. Conocemos casos de personas que habiendo tenido un accidente o una enfermedad grave, han pasado 3, 4, 5 meses incapacitados y el problema para que les reconozcan el valor de la incapacidad. Y claro, al final, ¿quién pierde? El patrono, la empresa, porque el patrono pagó durante el tiempo de incapacidad al trabajador con la expectativa de que la EPS le iba a retornar o la ARP, y ninguna de las dos. E ahí hay otro vacío y otro problema grave. Pues doctor José Alberto, estaba pensando aquí para mí, porque usted me lleva a algo que a mí me surge como preocupación y lo dejo más como una inquietud a la mesa. La ley, la reforma a la ley 100, precisamente está tratando de prever que se forme una especie de gran fondo, que es la, si no estoy mal le van a llamar Colombia Mía, algo así, o Empresa Mía, algo así, donde van a caer todos los recursos de la salud para luego ser distribuidos. Y tengo una honda preocupación, y lo dejo como una simple expresión, porque en el 91 nos quejábamos precisamente del centralismo y que la descentralización lo que buscaba era precisamente hacer posible que
se irradiara, o es decir, que hubiese la oportunidad en todo el país de descentralizarse. Y estaba pensando en esto cuando usted hablaba precisamente del tema de las ARP y de las pensiones. Hoy el Estado produjo una reforma para acabar el Seguro Social que manejaba también el área de pensiones y el área de salud. Yo comparto con usted, a pesar de que no fui afiliado en salud del Seguro Social, que era una entidad que prestaba un buen servicio, y pasa como comúnmente decimos, ¿no? Tiene que morirse la persona para uno entender que esa persona tenía muchas cosas buenas, porque ya hacen falta o porque ya no las tiene. Aquí nosotros comenzamos a valorar cómo el Seguro Social era muy bueno, pero cuando se acabó. El tema de pensiones. Centralizaron en Colpensiones el manejo pensional del país. Hoy está otra vez convertido ese problema en un desastre, porque Colpensiones no tiene capacidad de respuesta. Es decir, centralizaron. Y todo esto como consecuencia de aquel gobernante ególatra que en algún momento le da, porque hay que reformar las leyes o hay que reformar nuestra Constitución para tener el manejo total del poder en el Estado, que lo vuelva como omnipotente. Yo creo que en eso vamos a tener que estar muy sigilosos y muy vigilantes y hacer el análisis si realmente esa nueva empresa que se va a crear dentro del marco de la salud va a ser mejor el remedio o peor que la enfermedad. Porque si estamos sufriendo, y usted lo está planteando ahora, con el FOSIGA, que tiene toda una cantidad de entidades que le apuestan y tienen contacto directo con ellos, ¿qué será cuando nosotros, los ciudadanos de a pie, quedemos dependiendo de una decisión, doctor, decisión de un funcionario de Bogotá? Y si al Estado llegan personajes como Pedronel Ospina, que porque les enterraron el ombligo en el Palacio de Nariño se cree que son las mejores personas de este país y no toma ninguna decisión en favor de los pensionados del país, ¿qué será cuando de pronto nos nombren un burócrata que sencillamente lo capacitaron en otro país del mundo y que no conoce la realidad de Colombia, como nos pasa en Cali con todos los funcionarios, en gran mayoría, doctor Gilberto, que nos han venido a manejar los grandes proyectos de Cali, y terminemos expósitos los ciudadanos del común y corriente? Ahí sí, peor que lo que teníamos antes. ¿Qué puede hacer el usuario? O sea, el señor y la señora que está viendo el programa y que va por la calle y que tiene un familiar enfermo, o que él mismo se siente enfermo y que siente esa rabia, esa impotencia y ese desamparo por parte del Estado. ¿Qué acciones concretas podemos ofrecerle a la comunidad para que o se organice o cree algún tipo de instancia gremial, asociativa, que tenga capacidad de interlocutar con las autoridades del Estado, no solo las ejecutivas, sino también las de control, como por ejemplo la Contraloría? Porque ¿qué siempre ocurre? Que el paciente nunca tiene voz. Tenemos entendido que, por ejemplo, existen entidades que es la defensa del paciente. Tuvimos la oportunidad de la intervención de la doctora Mariluz. Sí. Ella recoge todas las inquietudes, se le dio el uso de la palabra en entonces, y ella socializó la cantidad de requerimientos de parte de los pacientes. En el caso de la Contraloría General de Santiago de Cali, como nosotros somos un organismo de control, y reitero una vez más con sobrado respeto, de ejercer un control posterior y selectivo, a la Oficina de Participación Ciudadana pueden hacernos llegar, pero eso es sobre todo más que todo si hay un presunto detrimento patrimonial en el manejo de los temas propios de la gestión de los funcionarios competentes en el área de salud a nivel municipal, a nivel departamental, la Contraloría Departamental, y a nivel nacional, la General de la República. Pero ya si hay una presunta desconocimiento de los derechos del paciente, pues obviamente está la Comisión de Moralización expresada en el Ministerio Público, en la Defensoría del Pueblo, en la Personería y en las personas que reiteramos ahora, como en el caso de la doctora Mariliz, en la Oficina de Defensa al Paciente. Bien, vamos a escuchar a un televidente que quiere opinar al respecto de este tema. Buenos días al televidente, su nombre y de qué parte nos llama. Buenos días, mi nombre es Nelly Saldarriaga Rodríguez, estoy llamando de acá de San Fernando, Cali. Coméntenos, doña Denis. Pues la verdad es que me parece muy importante los programas que están dando, especialmente el de hoy, pero la salvación a todo, yo pienso desde cualquier nivel, es que mientras Dios no esté en el corazón de los dirigentes, de los gobernantes y en general de toda la ciudadanía, este país jamás cambiará, porque
Si Dios no está en el corazón de nosotros, somos insensibles y nuestra conciencia está cauterizada. Muchas gracias, doña Nelly. Su comentario es muy importante y tiene que ver para usted lo que es la relación con la fe en Dios. Tiene que ver con lo que el doctor Gilberto Hernán ahora hablaba, la exigencia, la necesidad de que el médico y el profesional de la salud humanice su atención, porque cuando uno humaniza, uno respeta al semejante, uno quiere al semejante, uno tiene compasión por el semejante y no solamente lo ve como una ficha con un número o un código o como un tarifario. Doctor Gilberto, yo quiero hacer una pregunta concreta referente a lo que usted dijo ahorita. Ustedes en esas audiencias hacen un control, pero cuando ven algunas irregularidades de algunos casos especiales, ¿ustedes cómo hacen para que ese paciente quede satisfecho y pueda ser atendido y se le haga un seguimiento en esa audiencia que ustedes están haciendo? La audiencia que estamos haciendo de referencia se llama la Audiencia Ciudadana Pública de la Comisión de Moralización, que recogimos un tema específico de salud. Pero a nivel interno, la Contraloría General de Santiago de Cali ha realizado 9 audiencias ciudadanas en igual número de comunas. En este mes de mayo que se aproxima, vamos a hacer otra audiencia más. Allí los ciudadanos previamente se inscriben y han generado requerimientos, no solamente en el área de la salud, en el área de físico, de megaobras, del mío, todo lo que a bien tiene competencia de la Contraloría. Nosotros la recibimos previamente. Si la queja viene el día de la audiencia, pues la recibimos y se la mandamos a la Comisión Auditora a través de la Oficina de Participación Ciudadana. Valoramos en sí los alcances, porque puede ser que no sea competencia de nosotros, que sea competencia de la personería o de la defensoría o de otra entidad, pero si es competencia de nosotros, procedemos a vincularla al PGA, es decir, al Plan General de Auditoría, para que la haga a través de una auditoría regular o una auditoría especial, o en su defecto, lo señala la DIA ahora en el 2013, a través de una auditoría express. Pero hay un tema en el que sí la Contraloría tiene dientes, entiendo yo, para comenzar a morder una vez que la reforma de la salud salga como está planteada, y es que le van a entregar el manejo de la salud a los entes territoriales, por lo menos de la salud subsidiada, ¿sí? ¿Qué quiere esto decir? Que algo que es bueno teóricamente, como es que el alcalde de Cali tenga manejo autónomo sobre el sistema de salud local, del sistema subsidiado y público, puede convertirse también en un espacio donde campee la politiquería y campee la corrupción y comiencen los tráficos de influencias, y entonces nombren de gerentes de institutos y de EPS y de clínicas a un poco de personas que a lo mejor están interesadas en mejorar el servicio de la salud. Y ahí sí creo yo que la Contraloría tiene mucho que hacer. Por ejemplo, quiero ponderar la labor que ha hecho la Contraloría Departamental en cabeza del doctor Adolfo Sinisterra. Él le entregaron un informe que desde luego fue dentro de todo el compendio que hicimos como Comisión de Moralización, la misma Contraloría General de Santiago de Cali, la gente de Yumbio, Buenaventura y Palmira, y la verdad es que los resultados fueron altamente satisfactorios en lo que corresponde a la gestión nuestra. Pero hay unos presuntos detrimentos patrimoniales que se presentan en los diferentes sujetos de control. Muy bien, tenemos a otro televidente que quiere opinar al respecto sobre este tema de la salud. Buenos días, su nombre y de qué parte nos llama. Sí, hola, muy buenos días. Buenos días. Sí, muy buenos días. Sí, su aló, nombre, habla Régulo Solarte. ¿Nos repite su nombre, por favor? Régulo Solarte. Don Rémulo, le escuchamos. Sí, oiga, es que para hacer una preguntita sobre el Sisbén, ya, que nosotros estamos afiliados al Sisbén y aparecemos como nivel 1, y resulta que Consalud nos ha dado el carnet con nivel 2. Usted, don Rómulo, está en el Sisbén 1. Sí. ¿Y lo quieren trasladar al Sisbén número 2? No, estamos, Consalud nos dio los carnets con nivel 2. Ajá. Pero están codificados o censados en nivel 1, es lo que sí, está diciendo. En el Sisbén aparecemos con nivel 1 por el puntaje. Bueno, mire, como es un caso específico y no está directamente relacionado con el tema del programa, sí, le sugiero que internamente nos deje sus datos y nosotros aquí en nuestra oficina, que se llama, a propósito, aprovecho para decirlo, Defensor de Nuestra Gente, en esta oficina nosotros nos comprometemos a estudiar y a gestionar algunos casos de consulta y de reclamos de la comunidad cuando haya lugar a ello. Deje los datos
a nuestros técnicos de producción y nosotros le vamos a hacer la averiguación. Permítame un segundo para hacerle más publicidad a esto. Defensor de nuestra gente, es que usted llame, nos diga los problemas que usted tiene. Nosotros tenemos un bufete de abogados precisamente para trabajar en torno a ese tema y queremos articular, porque el Canal 12 es el canal de nuestra gente y queremos que usted nos llame, nos diga cuál es su caso y con el mayor gusto. Es más, si es factible, aquí nuestros invitados, nuestros panelistas también podrán ayudar en este sentido para poder solucionar la problemática que tiene usted, que tiene en su vecindario y que tiene en su barrio. Muy bien. Si se puede aportar al señor que acaba de llamar, el señor Solarte, puede requerir la queja de oficio, nosotros de oficio en la Contraloría General de Santiago de Cali, y si no somos competentes analizándola de manera detallada, se la oficiamos a la entidad pertinente. O sea que usted puede mandar una cartica a la Contraloría Municipal y allí la Contraloría estudiará si el caso lo pueden ellos resolver o lo derivan a la oficina pública donde se debe resolver. Es más, podríamos hablar de la Comisión de Moralización. Cualquiera de las entidades que pertenecemos a la Comisión de Moralización es competente en el caso del señor que habla del Sisben 1 y del Sisben 2. Perfecto. Usted estaba comentando algunas audiencias en barrios. ¿Cómo va eso, doctor? Las audiencias en barrios, ahora en el mes de mayo hacemos la próxima. Ya hemos hecho 10 audiencias desde el advenimiento de nuestra gestión. Pero se meten en los barrios allá, digamos, Distrito Blanco. Claro, ya hemos hecho, a ver, se hace por comuna. La última se realizaron en la Comuna 8, en diferentes comunas de la ciudad. La comuna está integrada por 15 o 20 barrios, entonces en ese orden de ideas se recogen previamente las diferentes quejas y nuestros funcionarios, directores técnicos de las áreas respectivas y el director de responsabilidad fiscal, amén de la participación ciudadana lideradas por la directora de comunicaciones, por la doctora Romy Vitar, que es la que maneja la audiencia desde el punto de vista del manejo de la misma, y con la presidencia del Contralor, pues hemos llevado a satisfacción diferentes audiencias, los resultados se les entregan inmediatamente, y si no tenemos la respuesta, pues se genera una tarea de manera inmediata. Bueno, yo solamente quiero en estos últimos minutos que nos quedan pedirles a ustedes dos, al doctor Tascón y al señor Contralor, que le aclaremos a nuestros televidentes qué es esto de ley estatutaria en la cual se quiere elevar como derecho, es decir, privilegiado, el derecho a la salud como un derecho fundamental, que no quede a merced de trámites, procedimientos, requisitos y resoluciones de instituciones, así sean del propio Estado, que la Constitución, pegándonos de la Constitución política, se declare a las autoridades del Estado que el derecho a la salud es un derecho fundamental que no puede ser menospreciado ni minimizado por ningún tipo de decisión administrativa del Estado. Mi querido doctor, eso está plasmado en el advenimiento mismo, en la entrega misma de la Constitución Política del 91. El derecho a la vida es inviolable, artículo 11 de la Constitución Política. Desafortunadamente, y yo creo que el doctor Humberto lo ha predicado, se ha desconocido de parte de los organismos del Estado, no todos, desde luego, el derecho innato de la persona a su salud. El primordial de los derechos de la salud, ¿cuál es? El derecho a la vida. Entonces tenemos que estar sujetos con el derecho a la salud, el derecho a la vida, artículo 11, reitero, el libre desarrollo de la persona, artículo 16 de la Constitución Política. Lo estatutario, como su nombre indica, es regular ya una normatividad específica consagrada en la Constitución Política del 91. Exactamente, quería llegar allí, doctor José Alberto. El proyecto de ley que presentó el gobierno finalmente se abre en dos para darle viabilidad en el Congreso a la aprobación, en razón a los antecedentes que hoy tiene el problema de la salud. Es prioritario que se tengan que mejorar los niveles de atención, que se tenga que establecer rápidamente cómo entrar a solucionar la problemática de salud del paciente, que finalmente es el que está llevando la peor parte de todo este problema. Al partirse la ley en dos y quedar una ley estatutaria y una ley ordinaria, lo que hace es que la ley estatutaria, que tiene que cursar 8 debates en el Congreso de la República, porque como lo dice el doctor Gilberto, toca aspectos de orden constitucional y ese tipo de debates requiere de 8 debates en el Congreso, es decir, 4 en Cámara, 4 en Senado, y ello implica modificar estructuras de la misma organización en salud establecidas en la ley 100 y reformas adicionales. Entonces, eso va por un lado, que es mucho más demorada en el Congreso, porque, como lo digo, necesita dos legislaturas,
mientras que la ley ordinaria solamente necesita de 4 debates y se puede hacer en una sola legislatura. Por consiguiente, en la ley ordinaria ya se están colocando algunos procedimientos que se hacen en materia de salud que van directamente establecidos a que la prestación del servicio en salud sea mucho más rápida y mucho más dinámica, es decir, tratar de conjurar la crisis de la salud con esa norma que luego se complementa con la ley estatutaria que se aprueba. Se me regala 30 segundos para hacer una pregunta al doctor fuera del tema. Ya, pero rapidito. Doctor Gilberto, el tema rapidito, en 30 segundos, ¿qué está pasando con el control que ustedes están haciendo con las iglesias que no están constituidas y que están evadiendo el impuesto predial? A iniciativa de la Contraloría General de Santiago de Cali, de oficio, exhortamos al secretario de Infraestructura para que nos diera una respuesta sobre el particular, qué iglesias, qué cultos estaban exonerados, excluidos, y la verdad es que se hizo un ejercicio el sábado pasado con la presencia de los organismos de control, con las partes interesadas, y la verdad es que la Secretaría de Infraestructura ha entregado una respuesta oportunamente. Bien. Sobre eso haremos otro programa para hablar de los pastores, los religiosos, los pastorcillos y los acompañantes de pastores como usted. No, las iglesias. Bueno, amables televidentes, recuerde, este programa tiene el propósito de informarlo para que usted piense y decida siempre en procura del bienestar colectivo. Este es el único propósito del informativo Nuestra Gente. Y recuerde, en el Canal 2 usted puede llamar a traernos tema de comunidad que el defensor de Nuestra Gente comenzará a gestionar soluciones y por lo menos respuestas de las autoridades municipales y departamentales sobre sus quejas. Buenos días.